Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagerline vamos a hacer un nuevo episodio de Fallout 4, chicos. Estando ya casi en esta misión, al final de encontrar a nuestro hijo. Entonces, aquí hay algo que todavía me marca. Ok, entonces ya no me lo marca, ahora sí. Creo que cerré la puerta, de hecho no la abrí. Voy a abrirla. Abrir puerta. Ok, entonces ahora sí. Entonces, era... Creo que es por acá, la verdad. Salió un arma volando. Y sí, es por acá. Entonces vamos a esperar. Entonces ya. Vamos a ver. Abrir puerta. Y... no. Y había otra cosa ahí. Control de torretas. Desactivar. Ya, ok. Eso es... creo que es suficiente. Porque no me acuerdo si maté torres acá o no. Entonces, veamos qué misiones tengo para hacer. Reunión. Habla con tus hallazgos con Nick. Entonces... debería ir donde Nick, entonces. Acá tengo marcado las misiones que me faltan por hacer. Por ahora, como les dije, no voy a pedir misiones porque no... O sea, llegamos al punto de control. Nos vamos a juntar con... quiero ver... había una tipa que vendía... escucha la frecuencia. Repito. Aquí el paladín danza en la frecuencia 95. Parece que necesitas prescripción. Volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación. Repito. ¿Ves ese enorme dirigible? ¿Qué es la hermandad del acero? Arturo, todo lo que tengo te lo tendrás a ver. Déjame ver lo que tienes. Todo está hecho a mano. No, no quiero nada. No. Salí. O sea, me equivoqué. Quiero comprar, pero no. Déjame ver lo que tienes. La mejor defensa propia. Ya, entonces yo igual quiero vender. O sea, lo que yo quiero vender: armas. Armas, atuendos, ayuda, otros, chatarra, municiones. La verdad que no sé... hola, Arturo. ¿Sabes? La escopeta es... vamos a ver lo que tienes. No le compré nada. Voy a tener que comprar de nuevo. Balas. Ya me tiene harto con la hueá esa. Repito. Entonces, yo no sé... ok, bueno, voy a hablar con el...
sé por qué dejamos que Valentine viviera en la ciudad. Salvo una. Voy a hablar de nuevo con él. Nicky, solo te pido tu opinión. Esta chica sería una gran cita. Es mi cliente, Piper. ¿Por qué no aprendes a no husmear en los asuntos privados? Vaya, hablando del rey de Roma. Has vuelto. Y vienes sin tu hijo. ¿Qué ha pasado? Tenía razón. Kellogg tenía a un hijo. Pero eso no es todo. Trabajaba para el instituto. Él les entregó ¿el instituto? Caramba. Lo siento mucho, de veras. Esto complica muchísimo la situación. Va en serio. Joder. Nick es un synth y ni siquiera él sabe cómo entrar. Ningún synth lo sabe. Los protocolos de seguridad borran esos recuerdos. He de encontrar el modo. Llevo más de un año investigando a esos tipos. Son el hombre del saco de la Commonwealth. Todo veamos. El mundo los teme y los odia. Así es. A veces secuestran a gente en plena noche. Y a veces abandonan synths viejos para recordarnos que siguen. No sé, pero hay que ver que... En el momento hay una cosa que no sabe nadie. ¿Dónde está el instituto? Ni cómo entrar. Exacto. Pero hay una persona que debe saberlo. El tipo que les ha entregado a Sean. ¿Kellogg? Alguien como él tendría acceso para entrar y salir. Sí, pero supongo que no era de los que se rinden y hablan, ¿verdad? Ha muerto. Así que un progenitor justiciero le vuela la sesera a un asesino y secuestrado. Sería un gran final si no tuviéramos que resolver el mayor misterio de la Commonwealth. Da igual lo que supiera. Lo volvería a matar en un sacramento. Le volaste la sesera. La sesera. Oye, a lo mejor no necesitamos al tipo. No digas tonterías, Nick. ¿Has saltado un error en las subrutinas? Mira, hay un lugar en Good Neighbor llamado Memory Dead. Revive los momentos pasados con la misma claridad que el día que sucedieron. Si ah, yo sé dónde es. Cantar a un cerebro muerto es la doctora Amari, la responsable de los recuerdos. Espero que tengas razón. A ver, supongo que necesitaremos parte del cerebro de Kellogg. Suficiente materia gris para llevársela a Amari y ver si esto funciona. Joder, Nick, qué asco, ¿en serio? Sé que es macabro, pero ¿qué otras opciones nos quedan? No tenemos pistas, nada. El cerebro del mercenario tal vez tenga los secretos que necesitamos saber. La verdad es que creo que ya tengo algo. Kellogg llevaba un trasto acoplado en la cabeza. ¿Cibernética? Creo que nos ha tocado la lotería. Optemos o no por la desquiciada vía cerebral, no podemos ir todos de acá para allá por la Commonwealth. ¿Quién va? Yo tengo que ir a Memory Den en cualquier caso para presentarte a Amari. Pero si queréis ir juntos, decidlo. Elegir a Nick, yo creo. Ya tengo quien me acompañe. Nos vemos allí. Muy bien. Nos vemos en el Den. No te preocupes. Rescataremos a tu chaval. Cada vez queda menos. Mientras estén por ahí, yo seguiré investigando. Estaré en el Public Occurrences si me necesitan. Y, por cierto, me debes una entrevista. Quiero que me cuentes cómo empezó esta historia. No sé, la verdad que es como raro. Es como raro. Había ahí un folder. No sé qué puede ser, la verdad. Entonces voy a ir.
Veamos. Tengo esta señal de socorro. Que parece que viene acá adentro. Es raro. No sé, la verdad, no. Me voy a centrar en otras cosas, la verdad, no en eso, porque no creo que sea lo principal. Y me quiero ir por lo principal. Entonces, tengo unas señales acá de socorro que por ahora las voy a desactivar. Y tengo el mapa. Y él quiere ir a... Veamos. Quiero ir acá. Me tengo que reunir con ese tipo y montaja plateada. Entonces, podría activar la señal de esta miércoles, pero no lo voy a hacer por ahora. A veces habla con Bobby. Pero... voy a sacar todo esto y solamente voy a dejar una marcada. ¿Qué es esa? Entonces con eso puedo saber dónde realmente tengo que ir. Porque no lo sé, o sea, me dice que me reúna. Ah, aquí está. Que yo creo que es esta, chicos. Bueno, chicos, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, dejen like en el video, comenten abajo. Saben que abajo me dan el link y se unen del equipo. Le hacen clic, los vaya directamente a TGN. Desde ahí pueden unirse a nuestra gran comunidad. Ya saben que si los aceptan, le dan el contrato, no lo firmen inmediatamente y asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren. Y eso, chicos, los veo en un próximo episodio de Fallout 4. Cuídense.